y bienvenidos de verdad a este vlog de bastantes capítulos. Bueno, yo creo que van a ser bastantes capítulos. Hoy comienza un viaje bastante, bueno, no bastante largo tampoco, o sea, normal, pero pues un viaje que es nuestra primera vez en Europa. Vamos a estar en algunas ciudades de allá. Vamos a pues estar mostrándoles como más o menos todo lo que hacemos, a dónde vamos, las cosas que conocemos. Vamos a intentar grabar la mayoría de cosas que se puedan. Obviamente van a haber cosas que no se puedan, pero sí, vamos a intentar que sea un vlog dinámico. Vamos a intentar que sea un vlog conociendo diferentes lugares, lo que hagamos. Obviamente el vlog comienza acá. En este momento estamos en el aeropuerto El Dorado, acá en Bogotá. Estamos esperando, estamos como más o menos a unos 30 minutos de subir al avión y viajamos más o menos como en una hora, hora y media, algo así. Para eso también compramos esto. Esto es una nueva adquisición, porque en el primer vlog que hicimos del FEP, siento que a veces el sonido como que se iba mucho por el sonido del ambiente. Estos micrófonos, creo, espero que se esté escuchando bien primero. Entonces, bueno, pues nada, ese será el comienzo. Estamos a la espera. Bueno, el itinerario más o menos es visitar aproximadamente 4 países o 5. ¿5? Los que ya han realizado su web check-in o hayan llegado de alguna conexión nacional. Únicamente pasajeros que hayan realizado su web check-in. Bueno, entonces sí, lo que les decía, más o menos 5 países. Entonces vamos a estar dividiendo este vlog en capítulos. Van a ser capítulos de, yo creo que capítulo por ciudad podría ser, dependiendo obviamente de lo que hagamos también, pero la idea que tengo es capítulos por ciudad. Vamos a ver cómo, qué se cuece. Igualmente pues acá tengo el computador para estar editando videos mientras estamos en el viaje. En las noches voy a estar editando videos para seguirle subiendo cosas. No es cierto, qué mentiroso. Este es el comienzo de esta gran aventura con micrófonos nuevos. Vamos a estar haciendo diferentes cosas. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, vamos a irle dando. Nos vemos. ...346 minutos más tarde. Puede que no nos veamos mucho. Ya llevamos aproximadamente... ¿cuántas horas? 7. Como 7 horas de vuelo. Han sido unas horitas pues entretenidas. Vimos una película, dormimos, comimos, no nos han dado la última comida. Nos iban a dar 3 y solo nos han dado una. Creo que nos van a robar una. Ha sido bueno el viaje, pero pues ya queremos llegar. Falta muy, muy poco. Vamos a llegar a las 4 y media de la mañana, hora Madrid. Así que les comentaremos cuando lleguemos. Acabamos de llegar a Madrid, son las 4:40 de la mañana. Ya, como pueden ver, estamos en el aeropuerto de Barajas, Madrid. Tengo el micrófono porque pues, en este momento no podemos encartarnos. Vamos a ir a hacer la cosa de migración, ¿no? Y ya cuando estemos afuera, un poco más desencartados, volvemos. Estaremos volviendo. Bye. Ayer grabamos como el inicio de toda esta aventura, digamos, pero no sé, por algún motivo no sirvió, no sonó, no estaba sonando, no sirvió el micrófono. Espero que en este momento sí esté sirviendo, entonces voy a revisar ahorita el sonido y todo eso para ver si tengo que hablar tal vez más duro o no. Igual el micrófono está aquí exactamente, entonces pues no creo que haya problema con que no, de pronto no se escuche o algo. Bueno, llegamos a Inora de España, llegamos ayer muy temprano, como a las 4 de la mañana. Ayer estuvimos haciendo pues sí algunas cosas de reconocimiento de la zona donde estamos. Nos estamos quedando muy cerca del centro de Madrid, demasiado cerca. De hecho, aquí atrás está Gran Vía, aquí atrás a mi espalda está Sol, está la Plaza de Sol. Entonces estuvimos como recorriendo, estuvimos en el Palacio Real, reconociendo como la parte de Gran Vía. Hoy vamos a estar en Cibeles, vamos a estar en la Puerta de Alcalá. Bueno, vamos a hacer bastantes cositas. En este momento son las 8:13 de la mañana, aquí está amaneciendo tardecito, está amaneciendo más o menos como a las 7:15. Allá atrás se está viendo que hasta ahora está saliendo el sol, por lo mismo no hay tanta gente caminando por la calle ahora. Entonces pues tenemos como este tiempo un poquito solito como para estar acá como diciendo más o menos lo que vamos a hacer. Ayer grabé el comienzo de la serie, pero estábamos muy cansados, teníamos ese jet lag, llevábamos como 2 días despiertos, habíamos trasnochado como otros 2 días antes de venirnos de Colombia. Entonces bueno, ayer sí estábamos como un poquito cansados, digamos, ya descansamos, ya nos adaptamos un poquito. Obviamente el jet lag nos va a durar unos 2 o 3 días más, pero bueno. Hoy vamos a estar en un tour, vamos a estar yendo a un museo en la noche, entonces, bueno, en la tarde en realidad, porque aquí está anocheciendo más o menos a las 9:30 de la noche, entonces pues eso me encanta. Está haciendo mucho calor también, como ven tenemos una...
una pinta muy veraniega, muy, muy de verano, entonces después está haciendo bastante calor, ayer llegamos más o menos como a unos 40 grados centígrados, está complicado y el sol está más complicado todavía, entonces pues nada, vamos a estar haciendo todas estas cosas, espero que nos acompañen en todo esto que vamos a hacer, obviamente esto no va a ser solo un video, van a ser bastantes, espero que vean todo lo que vamos a hacer y allá vamos. ¿Esta es la primera comida del día? No habíamos venido al restaurante, al hotel. Y pues era como en un sótano, dijimos, pero ¿por qué va a ser en un sótano? El caso es que bajamos y pues claro, es como un... Es un restaurante como bajo tierra, digamos. Es espectacular, muy bonito. Y pues el desayuno es increíble, increíble. La fruta, que ya no la comimos, y los huevos, tocineta, pan. O sí, estábamos hablando de eso, que los kiwis acá son muy, muy grandes. O sea, normalmente un kiwi no es así de grande en Colombia. Es como este pedacito y carísimo. Bueno, estamos en este momento en sol. Vamos en este momento a ir a encontrarnos con un guía turístico. Nos va a dar un tour por aquí, por el centro de Madrid. Vamos a ir a Cibeles, vamos a ir a Puerta de Alcalá, vamos a ir al Parque del Prado. Entonces vamos a estar haciendo eso. Obviamente vamos a estar grabando algunas cositas por las que vayamos recorriendo. Ya se escucha que están trabajando, si quieres dar la vuelta. Y se ve que aquí en sol están haciendo como una especie de remodelaciones, digamos. Más atrás de esto, donde está como la entrada a la estación de sol, se ve. Entonces vamos a estar haciendo eso, recorriendo diferentes cosas y pues les vamos mostrando. Estamos en este momento en el Parque del Retiro. Estuvimos caminando como en la parte de sol, toda esta parte de la calle Alcalá, el Paseo del Prado, y llegamos hasta aquí, hasta el Parque del Retiro, con un guía turístico. Y la verdad nos contó bastantes cosas de la España moderna. Hay uno que es como de toda la España antigua, y bueno, pues estuvo muy bueno. Al final, todo lo que está en una ciudad es por algo, siempre tiene algún significado, y más estas ciudades de los países desarrollados que son tan planificadas, digamos, entonces todo tiene un porqué, todo tiene su razón de ser, y claro, estos tours nos ayudan también a cosas que vemos, digamos, ayer estuvimos andando también las partes de Madrid, pero hoy vimos las mismas cosas, pero ya con un significado de por qué son así, por qué las fachadas son así. Entonces, bueno, los lugares donde están también son estratégicos, entonces son cosas bastante interesantes. Vamos a dar ahorita una vuelta aquí por el Parque del Retiro. Como ven, es muy bonito, hay muchas cosas, muchas partes como de jardines. Los jardines son muy bonitos. Vamos a ir ahorita a una parte importante que es como un campo de rosas, la estatua del Ángel Caído. Entonces vamos a hacer varias cosas. Está haciendo bastante calor. Son las... es la 1:22 y en este momento estamos a 34 grados centígrados. Está haciendo bastante calor, por eso nuestras pintas. Vamos a continuar viendo a ver qué se cuece, y cuando estemos almorzando obviamente vamos a ver qué almorzamos. Ya nos vemos. Pensábamos que íbamos a grabar antes, bueno, no, durante el almuerzo, pero la verdad estaba haciendo un calor que se cagan, entonces estamos como a 39 grados, una cosa así. Entonces, bueno, el resumen fue que salimos de ahí del Parque del Retiro y almorzamos en Burger King. Como para dos, como al final terminamos pagando como más o menos unos 13 o 14 euros más o menos para los dos, no estuvo mal, la verdad. Qué rico, quedamos llenos, bastante llenos. Entonces de ahí caminamos muchísimo hasta el hotel, y en el hotel pues descansamos un rato, porque estábamos mamados de caminar en el tour y eso. Ahorita volvimos a salir, vamos a ver, estamos caminando rápido porque no sabemos si vamos a alcanzar a ir al Museo del Prado, estamos viendo si alcanzamos. En este momento estamos en el Paseo del Prado precisamente. Es una parte como más tranquila, la verdad, no hay tanta gente.
como pues está por lo menos en Gran Vía. Entonces pues nada, vamos a ir allá, vamos a ver si alcanzamos y bueno, les vamos mostrando lo que vayamos viendo. Ya nos vemos. Estamos en la Fuente Neptuno y es bastante interesante porque, bueno, además de toda la historia que tiene las fuentes, del cual no voy a hablar en este momento, pero lo importante y lo interesante acá es que en esta fuente es donde vienen a celebrar los hinchas del Atlético de Madrid cuando se gana un título o bueno, cuando se ganan cosas importantes. Y es interesante que aquí se termina, digamos, el Paseo del Prado, donde comienza, que es a unos tal vez 400 metros de aquí, está la Fuente de Cibeles, que es donde los hinchas del Real Madrid celebran sus títulos. Entonces, digamos que siempre que o el Atlético gana, que vienen acá, o el Real Madrid gana, van allí a Cibeles, están muy, muy cerca. Y bueno, pues sabemos que el Atlético y el Real Madrid son, pues es el derbi de Madrid, ¿no? Entonces es bien, bien curioso esa parte. 20 minutos después. Llegamos aquí al Museo del Prado, son las 7:22 de la tarde en este momento. Y no alcanzamos a entrar, estamos literalmente aquí en la entrada, si quieres mostrar la entrada. Llegamos y nos dijeron que ya no se podía entrar, claro, es que cierran a las 8. Entonces, pues nada, estamos aquí al lado, estamos tomando un poquito la sombra porque está haciendo mucho, primero está haciendo calor y está haciendo todavía muchísimo sol. Entonces, pues nada, entonces vamos a estar aquí atrás hay una capilla como bonita, la verdad. Todo este espacio es bonito, es como para estar un rato aquí sentados. De pronto vamos a ir a comer o tomar algo más tardecito. Pues más tardecito es casi ya porque está haciendo hambre. Y bueno, vamos a estar grabando algunas cositas por ahí, como cosas interesantes de la ciudad de Madrid. Entonces, ya nos vemos en cualquier momento. Una de las cosas curiosas de Madrid que nos contaron es que, bueno, no sé si se alcanza a ver bien en este semáforo. Por lo menos hay una pareja de dos mujeres precisamente. Entonces dicen que pues con toda esta diversidad, el apoyo de la diversidad y eso, en los semáforos ponen a dos hombres, en otro ponen a dos mujeres, en otro ponen a una mujer y un hombre. A veces está la mujer sola, a veces está el hombre solo. La verdad es bien interesante porque sí, o sea, demuestra lógicamente apoyo a la diversidad y como que al final comentábamos que eso cala mucho en la cultura misma, ¿no? Como en que sea normal para todo el mundo, algo que pues debería ser normal, ¿no? Caminamos un poquito por Gran Vía, caminamos todo lo que es Gran Vía, está dividida en tres partes, entonces la caminamos todo de inicio a fin. Terminamos en Plaza España, donde hacen también cine, no sabemos qué hacía cine. Es un cine como abierto, un cine al parque se podría decir, pero paramos aquí porque pensamos que era importante ver este atardecer. Ya se está escondiendo más o menos el sol, pero creo que se sigue viendo el color, un atardecer hermoso, hermosísimo. Tomamos varias fotos, como siempre en mi Instagram están todas esas fotos, pero está precioso. Estamos al lado en este momento del Palacio Real de Madrid. Queríamos como mostrar un poquito de lo que es el atardecer, este atardecer tan bonito que nos regala Madrid el día de hoy. Vamos a buscar algo de comer porque tenemos ya bastante hambre, entonces bueno, vamos a estar caminando un poquito por acá y... ¡Ah, sí! 9 de la noche, atardeciendo en Madrid. Espectacular, me parece increíble porque el día alcanza para todo. Pero bueno, ya volvemos con más cosas nuevas. Estábamos comiendo, estábamos cuando teníamos mucha hambre, comimos en 100 montaditos, tal vez deje acá una imagen de nuestra comida en 100 montaditos, estuvo muy rico, un restaurante que estaba en Colombia y ya no está, lastimosamente, pero era muy rico, yo comía bastante allá. Ya se terminó el día, en este momento son las 10:30, más de las 10:30, casi 20 para las 11. Por hoy se termina el día, mañana tenemos un gran y largo día, además tenemos una ida a Barcelona y el 24 volveremos a estar. Volvemos a estar aquí en Madrid, entonces pues nada, por hoy nos despedimos, nos vemos mañana, adiós. Buenos días, hoy es miércoles 23 de agosto,
Son en este momento las 5 y 52 de la mañana. Como pueden ver, está todo oscuro, o sea, está totalmente de noche. Aquí está amaneciendo más o menos a las 7 de la mañana. Hoy es un día largo, pero un día muy interesante porque estamos yendo en este momento a la estación de trenes de acá, de, bueno, una de las estaciones de trenes de Madrid. La Atocha. La Atocha. Y nos vamos a ir a Barcelona. Hoy es el día de Barcelona. Vamos a ver cómo nos va. Está temprano, madrugamos mucho y ayer nos acostamos un poquito tarde, estamos un poco cansados, pero pues vale la pena hacerlo. Vamos a ver cómo nos va. Obviamente les vamos grabando cositas en el trayecto y pues cuando estemos en el tren nos volvemos a ver. Así que buen día para todos y allá vamos. Estamos en la parte de arriba, entonces pues tenemos una ventanita acá, Mejía, está también ahí atrás de Luisa, y vamos a ver qué podemos ver. Dice que son como dos horas y piquito de trayecto, entonces pues nada, vamos a ver qué se puede hacer en el viaje. Ya vamos. Bueno, bienvenidos a Barcelona. Estamos en la estación de Sants. Llegamos hace como unos 5 minutos tal vez. Muy chévere, el tren es un tren de alta velocidad. No recuerdo cuántos kilómetros fueron, pero sí, la verdad es que estuvo muy, muy bueno, muy tranquilo. Son exactamente las 9:50 de la mañana. Tenemos 12 horas para estar aquí en Barcelona, exacto, porque en la noche ya volvemos a Madrid. Vamos a intentar hacer lo más que podamos, ya más o menos tenemos una ruta de la que vamos a hacer. Obviamente estaré grabando todo lo que hagamos hoy en Barcelona. Lógicamente se ve mucha más vida ahora. Cuando llegamos a la estación de Madrid era muy temprano y todavía, aunque había gente, pero pues no se veía la vida que hay por lo menos acá. Sin embargo, esta estación de Sants me parece muy muy bonita, mucho más linda que la de Atocha allá en Madrid. Seguramente la de Atocha no será la más linda. Pero bueno, ya estamos acá y bueno, intentaremos hacer lo más que se pueda y grabaré lo más que pueda también. Entonces, allá vamos, Barcelona. Está haciendo un sol y un calor, la puta madre. Pero bueno, estamos en este momento al lado del Camp Nou. Obviamente en este momento no está tan bonito, lo están remodelando, es una remodelación de todo el año. Pero no podíamos dejar de venir aquí a Barcelona y no pasar por la casa del Museo de Barcelona. Vamos a ver qué pasa en el museo. Vamos a ver qué tal está. Después, la última vez que nos despedimos fue tal vez antes de lo de Barcelona. La verdad es que hubo mucha emoción en el museo y en todo esto que había en Barcelona. Voy a dejar fotos acá y acá de lo que pasó. Estuvo muy chévere, la verdad, estuvo muy, muy emocionante. Vimos las copas, vimos la historia del club, bueno, muchas cosas. Compramos una camiseta que acá está. A ver si la puedo sacar rápido. Entonces, bueno, así se compró la camiseta y bueno, está haciendo un calor que nos cagamos, de verdad, es demasiado calor. Y bueno, vamos a seguir hacia otros monumentos y ya... Fuimos a la Sagrada Familia. Oh, sí, también, exacto. Entonces vamos a ir a algunas otras partes, a algunos otros lugares, digamos, emblemáticos y ya nos vemos. Ahora sí podemos hablar un poco más extendido, acá no hay tanto ruido, no hay tanta gente. Ha estado durillo el viaje, la verdad, ha estado durillo, ha estado chévere, pero el calor que está haciendo es una cosa impresionante. Estamos en este momento en 36 grados, hemos estado más grados en Barcelona, la verdad, pero en Madrid, perdón,
pero acá en Barcelona se siente demasiado, además está haciendo mucho sol. Sabemos que pues Barcelona es una zona, una ciudad costera, entonces se siente demasiado, demasiado, demasiado el calor. Ha sido bien difícil, hemos caminado muchísimo. Creo que ha sido el día que más hemos caminado acá en Europa. Íbamos a hacer unos planes, no lo pudimos hacer al final. La verdad, el plan más destacable es el de Barcelona, pues el Fútbol Club Barcelona, el museo y todo esto. Pero bueno, ha estado chévere. Estuvimos en la Casa Milá, estuvimos en la Sagrada Familia también. Estuvo muy bacano que puedan dejar fotos también de eso acá. Y bueno, ahorita la idea es ir a la Casa Batlló. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, esa. Seguir caminando un poquito por acá, ir si alcanzamos a la playa La Barceloneta. Y de ahí ya pues saldríamos para Madrid. Y ya, tenemos la salida del tren a las 8:50, si no estoy mal. Los celulares están a punto de descargarse. Puede que no pueda grabar mucho más, entonces no sé si esta sea una despedida del vlog por hoy. Pero bueno, ese ha sido como el resumen de lo que ha pasado en Barcelona. Yo sé que no he grabado lo suficiente, tal vez no quede tan largo esta parte de Barcelona, pero bueno, este es el resumen de lo que ha pasado. Obviamente voy a dejar fotos y todo acá para que sea un poquito más completo. Entonces, si algo, nos vemos en Madrid, si no, nos vemos más tarde acá en Barcelona.